10 días después. Don Caramán, encontramos a Maksud. Así que no hay noticias de ese tal Ibrahim. Estoy muy sorprendido, Maksud. ¿Por qué estás sorprendido? Porque te conozco bien, primo. Porque sé que en cualquier otro momento yo hubieras traído a ese tipo hasta aquí. Ese hombre te engañó, primo. Mató a tu Elif. Todo tiene su tiempo, primo. Ten paciencia. Deja que piense que está a salvo. ¿Por qué estás esperando el momento preciso? Ve y dale su merecido. Hay cosas que también sé. No solo hablo tonterías, Veysel. Entonces dímelas a mí. ¿O es información ultra secreta? Las cosas se complicarán si vamos tras ese bastardo ahora. Y Caramán Yorukan nos encontrará. ¿Lo entiendes ahora? La verdad, no entiendo nada. Pero como quieras. Veysel, olvídate por ahora de la venganza. Yo me haré cargo. Dime cómo va el negocio. El último envío también se realizó. Entregamos la mercancía. Ahora también controlamos la red de ese tipo que mataste. Nuestros hombres llevaron el dinero al banco en camiones. ¿Qué te parece? Bien, bien. Así me gusta. Ya lo verás. Nos haremos grandes. Pero sabes que ahora estoy un poco ofendido contigo, primo. Construiste un muro y nadie puede traspasarlo. Compramos esta casa. Me mandaste a otra parte a trabajar. Disfrutaríamos esto juntos. Primo, no querías una mansión. ¿Querías ver el mar? Bueno, fui capaz de darte todo lo que me has pedido. Y ahora me dices esto. Hablo de otra cosa, primo. Antes solíamos divertirnos juntos. Ahora sí tengo suerte, puedo verte a la cara. Oye, Veysel, ni siquiera las mujeres son tan caprichosas como tú. No te entiendo, Veysel. No, Maksud, no. Solo digo que estás actuando de manera extraña. Estás haciendo algo en secreto y me doy cuenta. No pienses que puedes engañarme a mí. No puedo creer que me dejaras fuera de lo que estás haciendo. Y te lo digo aquí en tu cara. Idiota, ¿de qué estás hablando? ¿Que yo te engañaría? ¿Ah? Estoy devastado por Elif. ¿No lo estás entendiendo? Aún no me acostumbro a esto, primo. No puedo creer que esté pasando. Claro, tú ya estabas acostumbrado a perseguir a Elif. Pero creo que ahora te volviste loco. Es cosa de mirarte, ver cómo estás actuando. Eres como un auto viejo que necesita mantención. Escucha, Veysel. Estás hablando mucho últimamente. Pienso que esa mandíbula necesita mantención. ¿Quieres que la haga? Está bien. Haz lo que quieras. Después de todo, es tu duelo. Y no me importa. Primo, créeme. Todo volverá a ser como era. Pero ahora siento mucho dolor. Así que no te burles de lo que siento. Buenos días, señora Kimet. No se moleste, solo vengo a ver a mi nieto. Su nieto está durmiendo, puede verlo más tarde. No importa, voy a revisar su cuna. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Marcando territorio, ¿no? Vuelas en círculos sobre mi yerno como un buitre. No tienes ningún sentido de respeto. Solo estoy ayudando, señora Zulén. No vengo a esta casa por nada más. No la queremos. Prefiero esperar un milagro que recibir su ayuda. Para eso mi nieto tiene a su abuela. Quítele sus garras de encima. ¡Maksud! Señor, no puede entrar así. ¡Maksud! ¿Qué está pasando, Yorukan? ¿Qué quieres? ¿Dónde está Elif? ¿Qué le hiciste a mi esposa? Estás loco. Yo necesito preguntarte eso. Tú mataste a Elif. Yo debería ser el que te pregunte qué pasó. ¿Dónde está Elif? ¿Qué hiciste con ella? Escúchame bien.
Siempre has sido responsable de sus desgracias. ¡Secuestraste a mi esposa! Claro. La secuestré. Y está justo aquí, donde puedes encontrarla. Elif se ha ido. Se perdió en el mar profundo. Y no fui yo quien la lastimó. Por años traté de protegerla de hombres como tú. Fallé y no logré hacer bien mi trabajo, Yorukan. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo. ¿Qué es lo que todavía quieres preguntarme? Deja de jugar conmigo. ¿Qué le hiciste? Si la tuviera conmigo, ¿tú crees que la tendría aquí? Nadie podría encontrarnos. Quisiera tenerla. Tú no podrías encontrarnos, pero por tu culpa no puedo. Tú la mataste, maldito. Y no... Si descubro que estás detrás de esto, juro por Dios que no te dejaré con vida. Te mataré. ¿Entendiste? ¿Cómo está? Igual. El doctor dijo que vendría a examinarla pronto. Ah. ¿Pero dónde estabas, hijo? Estábamos preocupados. ¿Finalmente encontraron a Maksud? Ya hablé con Maksud, papá. Él no es responsable. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo puede esperarse? ¿Toprak está dormido, mamá? Toprak está muy bien, no te preocupes. Yo lo estoy cuidando mientras le encuentre una niñera. Don Karaman, el comisario Hakan lo busca. Bienvenido, comisario. Gracias. ¿Alguna noticia? Encontramos un cuerpo. ¡Dios mío, mi Elif! Es un cuerpo masculino, no es su esposa. Podría tratarse del chofer. Ahora su familia está en camino para reconocer el cuerpo. Deje que vaya con usted, quiero verlo. Será mejor que no vaya. El cuerpo está en muy mal estado. Estuvo 10 días en el mar. Por favor, no renuncie a Elif, Don Karaman. Encuentra a mi hija. Por favor, señora Zulén, basta. Escuchemos primero. Iré de todas maneras. Necesito verlo por mí mismo. Necesito saber si es Zafer o no. La investigación arrojó otro resultado. ¿Qué cosa? El parabrisas no estalló en el accidente, sino que fue una bala. El cuerpo que encontramos, probablemente su chofer, tenía un disparo en la frente. ¿Cómo así? ¿Entonces alguien le disparó al auto de Elif? El lugar del incidente no es una zona de casa, así que no fue accidental. Quien quiera que lo haya hecho, le apuntó intencionalmente al chofer.
O el chofer era el objetivo, o quizás quería matar al conductor para que perdiera el control del vehículo. Dios, por favor, protege a mi Ellie. Tienes que cuidarla. Por favor, Dios ayuda. Mío, tiene Vamos que haberla protegido. Mi niña. ¿Cómo es posible? ¿Quién querría lastimar a mi nuera? ¿O lastimar al chofer? Vayamos a hablar con su familia. Veamos si tenía algún enemigo o algún sospechoso. Vamos andando. Espérame, Caramán. Yo también voy. Doctor, ¿cuánto tiempo más seguirá dormida? Don Maksud, nosotros ya hablamos de esto. Hemos hecho todo lo que es pertinente, pero no está respondiendo al tratamiento. Por ahora no queda otra opción más que esperar. Usted hará que se recupere, doctor. Milif volverá a mirarme de nuevo. Me hablará. Y reirá. ¿Me entiende? Eso es lo que hemos estado haciendo, don Maksud. Pero en más de una semana no ha despertado. Hemos hecho todo lo posible, pero no sabemos qué pasará con su cerebro. No sé si podrá recuperar todas sus funciones o también su memoria. No sé si alguna vez volverá a ser como era. Lo hará. Eso espero. No te preocupes, Elif. Yo te salvaré. Te salvaré, no importa lo que cueste. Tu Maksud está contigo. Qué jovencito tan apuesto. Sé bueno conmigo. Te lo digo por tu bien. ¿Qué pasa? ¿Fuiste tú quien llamó a una niñera? Ya llegó. Oh. Dile que me espere, ¿quieres? Nunca había visto este lado tan humano tuyo, Daphne. Pero qué excelente táctica. Si Caramán entra y te ve así con su bebé, tal vez lo recuperes. ¿Piensas que soy tan retorcida como tú, Shukran? En esta casa todos saben que tú eres la inescrupulosa. Yo también. Claro, como tú eres una mosquita muerta. Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Mi querida, mi Elif. Señora Sule, ¿no decía que nada le había pasado a su Elif? ¿Qué creía que estaba viva? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cambió? Encontraron al chofer, Aisel. Está muerto. Entonces mi Elif también. Pero escuche, aún no han podido encontrar a Elif. Todavía hay esperanzas. ¿Acaso no es lo que dice don Caramán? Hija. No le des más falsas esperanzas. Claramente aquí hay una desgracia. Gulsum, dame servilletas. Tome, séquese las lágrimas. Vamos. Usted es su madre y puede sentirla. No puede darse por vencida. Mi abuela decía algo, ¿sabe? La esperanza es lo último que se pierde. El día que se dé por vencida, la persona que espera muere. No puede dejar de creer. Yo le creo, todos lo hacemos. No hay que perder la esperanza. Tienes toda la razón, Aisel. A menos que vea su cadáver con mis propios ojos, no dejaré que nadie diga que está muerta. Maksud.
¿Quién era ese tipo que se fue? ¿De quién hablas? El que acaba de salir de aquí. Se subió a su auto muy apurado y se fue. También estaba aquí la última vez que vine. Lo he visto muchas veces de pasada. Además, es muy extraño. Lo saludé y salió corriendo. ¿Qué es eso? Ah, él... Un arquitecto. Él remodelará la mansión. Él es quien lo hará. No me digas. Ha venido muchas veces y aún no sabe qué hacer. ¿Y qué quieres remodelar? ¿Acaso me estás fiscalizando? Haces demasiadas preguntas. ¿Qué estás buscando? Tú me estás ocultando algo, Maksud. ¿No? Dilo y relájate para que yo también lo haga. Primo, no estoy escondiendo nada. ¿De acuerdo? No escondo nada. ¿Te he ocultado algo hasta ahora? ¡Nada! Me has estado cuestionando sin parar por 2 días. ¡Me estás volviendo loco! ¡Ya es suficiente! Está bien, Maksud. No preguntaré más. Ah, se me olvidaba. Llamaron de Hatay. Están construyendo una escuela en nuestro vecindario. Hemos ganado mucho dinero. Podemos ayudarlos. Ve y encárgate. No puedo ir a Hatay ahora. Envía a alguien más. Primo, estoy hablando de un trabajo de caridad. ¿Y dices que no puedes ir? Tengo que supervisar el negocio desde aquí, ya que tú no haces nada últimamente. No. No puedo confiar en nadie más que en ti. Ve, hazlo en 2 días y regresa. Sí, está bien, Maksud. Como tú digas, primo. Me iré para que puedas descansar. Bien, entonces adiós. Señora Kimet, ¿no me dejará ver a mi nieto a solas? ¿Por qué me sigue todo el tiempo? Ya estoy sufriendo suficiente. Señora Sulen, no importa la clase de cosas que quiera decirme para ofenderme, yo seguiré estando aquí para apoyarla en estos momentos difíciles. Por favor, no siga. Bien, entonces tenemos un trato. Empezará mañana. Está bien. ¿Qué están haciendo en la habitación de mi hija? Contraté una niñera para Toprak. Deje que las presente. Ella es la señorita Seher, tiene muy buenas referencias. Y Toprak al parecer ya la quiere. ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién la autorizó a contratar a una niñera para mi nieto? ¡Quite sus sucias manos de mi nieto! No quiero volver a verla en esta habitación ni con mi nieto. No la quiero volver a ver nunca más. Señora Sulen, por el amor de Dios, no hay motivo para tanta hostilidad. Mis intenciones son solo las de ayudar. Creo que me malinterpretó, señora. Es usted quien no entiende, ¿ah? Prefiero arrancarme los ojos antes de recibir su ayuda. Lárguese de aquí de una vez y lleve esa a su niñera. Mi nieto tiene a su abuela que lo cuidará. Cuando mi hija regrese, yo me quedaré con él. Señora Sulen, Elif desafortunadamente... Elif está viva. Todos la buscan. También don Karaman. Finalmente la encontrarán. Y hasta que mi hija regrese, yo cuidaré a mi nieto. Señora Sulen, Defne pensó en lo mejor para Toprak. Nosotras no podemos atender todas sus necesidades. Eso es lo que quería, ¿no? Usted fue quien le hizo todo esto a mi hija, ¿cierto? Todo esto es su culpa. Solo quiere recuperar a don Karaman. Hace esto para quedar bien con la familia. Y además usted quiere quitarme a mi nieto. Pero Elif regresará, así que ni se acomode. No sea absurda, por favor. Ya ni sabe lo que dice por el dolor que siente. No quiero a esa niñera aquí. Que se vaya ahora. Solamente Karaman puede decidir eso. Usted obviamente tiene el juicio distorsionado. Perfecto. Vamos, señorita Seher. Puedo llevarme a mi nieto ahora. Puedo llevármelo de aquí. Y nunca lo volvería a ver. Tenga cuidado, señora Kimet. Está bien, doctor. Está bien, gracias. La familia ya lo confirmó. El cuerpo pertenece al chofer Zafer. Se realizará una prueba de ADN por si acaso. Le informaré de los detalles cuando haya. Veamos si Zafer tenía algún enemigo o problemas de algún tipo. Tenemos que encontrar quién intentó matarlo. Lo haremos, don Karaman. Lo interrogaremos. Está bien. ¿Qué está haciendo el grupo de búsqueda? ¿Ha habido nuevos hallazgos? Conforme a su petición, todavía estamos buscando en las ciudades cercanas y en Estambul.
También revisamos los registros telefónicos de la señora Leaf, así como los de Don Zaffer. Estamos cubriendo todas las aristas, como pueden ver. ¿Ha sabido algo de la investigación de la escena? El equipo de buzos que contrató tampoco ha encontrado nada. El lugar donde cayó el auto tiene una corriente muy fuerte. Les informamos a los países vecinos sobre esto, solo porque lo pidió, pero la verdad, no hay mucha esperanza. ¿Cómo que no hay mucha esperanza? Hijo, basta. Ya han pasado varios días. Ya viste el estado del cuerpo de Zaffer. No tiene sentido encontrarla así. Quédate con el recuerdo de la última vez que la viste. No me daré por vencido, papá. No me daré por vencido hasta ver el cadáver de Leaf con mis propios ojos. ¿Quieres sentarte un momento? ¿Estás cansada? No, pero tenía ganas de sentarme. Me encanta este lugar. Es que me recuerda a Hatay. ¿Por qué? En mi vecindario había una escalera muy larga como esta. Cuando iba a la escuela, me encantaba correr por ahí. Un día me caí y me herí la rodilla. Mira, aún tengo la cicatriz. Si quieres, podemos ir este fin de semana. No, no lo decía por eso. Quiero decir, ahí fue donde nací. Siempre pensé que iba a morir también allí. Oye, esta conversación se está poniendo un poco triste. Tampoco lo dije en ese sentido, pero puede servir de testamento. Lo último que quiero es escuchar tu testamento, Leaf. Caraman, hablo en serio. Escucha, si alguna vez me pasa algo, promete que me llevarás a Hatay. Quiero que me entierren allí, en mi tierra natal, en el cementerio que conocí. Quiero ser parte de mi tierra hasta lo más profundo de mi alma, Caraman. Creo que estás un poco estresada. Aleja esos malos pensamientos. Nuestro hijo duerme plácidamente. Tus manos están junto a las mías. Te prohíbo que pienses cosas malas, ¿de acuerdo? No sé qué me pasa, pero tengo una sensación rara. Solo prométeme que si algo llega a pasarme, me llevarás a Hatay. Sé que aún estás viva, Elif. Lo sé. Un día fuimos a recoger aceitunas. Teníamos 12 años de edad. Me corté la mano con unas tijeras grandes. Mi papá me persiguió gritando que no jugara con las tijeras. Mi mano sangraba mucho. Me estaba escondiendo detrás de un olivo para que no me encontrara. Me di vuelta y te sentaste a mi lado. Tú no lo recuerdas, pero yo nunca lo olvidé, Elif. Te sacaste la bufanda y la pusiste en mi mano. Me dijiste que me callara para que mi papá no pudiera escucharme. Me miraste de manera diferente y en mi corazón solo hubo lugar para ti. Te amé desde ese día. Mi amor es tan grande que podría darte mi vida. Moriría por ti. Y
Ni siquiera me atrevo a tocar tu cabello. Pero te juro que tus ojos volverán a mirarme. Y tú me amarás. Te lo prometo, Elif. Me amarás tanto como lo hago yo. Y seremos felices por siempre. Te amo, Elif. Eres mi vida. Mehmet, ven aquí. ¿Maksud se encuentra en casa? Sí, don Baisel. Hoy no ha salido. Qué extraño. ¿Estás seguro? Lo llamé hace una hora y dijo que había salido. No, señor. He estado aquí durante horas. No me he movido. Quizás cancelaron la reunión. Ve y abre la puerta. ¿Qué trama, Maksud? Si has visto algo extraño, quiero que me lo digas ahora mismo. La verdad, no entiendo mucho a su primo, don Baisel. Es algo extraño. Claro, claro. Él anda detrás de algo, pero todavía no sé qué es. Así que no sabes nada, ¿verdad? Mi trabajo es proteger esta casa, señor. Yo no sé absolutamente nada más. No me presione. Puede despedirme o nunca volver a hablarme. Pero yo soy así. Nunca hablo de más. Sí, ya entendí. Olvida lo que te pregunté y ahora ve a trabajar. ¿Por qué no entiendes nada de lo que te digo? Te dije que te fueras y aún así me llamas para que nos reunamos. ¿Cuál es tu problema? Primero beba su té. No se enoje tanto, señora Defne. Vete, Ibrahim. Estambul es muy peligroso para ti. Karaman podría encontrarte. No se preocupe, no podrá. Ahora dígame, ¿qué hay de nuevo con usted? ¿Cómo va todo con él? ¿Llora en su hombro por lo de su esposa? Dile mis condolencias cuando lo vea. Dime cuánto quieres. ¿Para qué? Para que desaparezcas. Me rompe el corazón, señora Defne. No quiero dinero, solo me iré cuando termine mi trabajo. Elif está muerta. ¿Qué estás tramando ahora? Aún queda Zulén y esa muchacha llamada Nazli. ¿Te volviste loco, Ibrahim? Aléjate de ellas o te atraparán, nos pondrás a todos en peligro. No sea cobarde ahora, señora Defne, cálmese. Soy un hombre de palabra. Prometí no delatarla y no lo haré, no se preocupe. Sé que Elif era su problema, claro. Ahora que me deshice de ella, no me quiere ver, pero todavía no termino. Ten mucho cuidado, Ibrahim. Voy a tener cuidado por usted. Usted nunca vino a verme y yo tampoco vine a verla. Cada uno con sus asuntos. Mi nieto es muy inteligente. Ahora que llegó su papá, se queda tranquilo. No es por su papá, es por su abuela. Por eso está tranquilo. Eso es lo que pasa. La señora Zulén no ha estado muy bien últimamente. Creo que no puede cuidar al niño. No digas eso, mamá. Ella también es su abuela. Y la señora Zulén cuidaría muy bien de Toprak. Hasta que Liv vuelva, ustedes son responsables de él. Por supuesto, hijo, por supuesto. Defne me contó de la niñera, mamá. No quiero ninguna niñera. Yo no quiero hablar de ella con eso. Pero tú podrías decírselo por mí. Hijo, pero ella se dio el trabajo de encontrar una muy buena... Mamá, por favor, no quiero. No insistas. Por cierto, preparé esta habitación grande. La señora Zulén y Nazli deberían quedarse aquí. Ellas también están muy tristes. Necesitan nuestro apoyo. De lo contrario, no me sentiré bien. Hoy pareces muy cansado, hijo. Deja que nos vayamos para que puedas descansar tranquilo. Gulsum, vamos, bajemos. Puedes hacer eso después. Vamos. Pronto te traeré a tu madre, hijo. Te lo prometo. No dejaré que crezca sin mamá. Señora Kimet, comienzo ahora mismo. ¿Puedo dejar todas las cosas preparadas esta noche? Aysel y yo ordenaremos mañana. ¿Qué? ¿A qué te refieres con ordenar todo?
La habitación grande. Don Caramán la pidió para la señora Zulén y su hija. ¡Momento, momento, momento! ¿Se van a mudar a esta casa? ¿Y a la habitación grande? ¿De quién fue esta gran idea, suegrita? Nadie va a mudarse a la casa. Por favor, que no se te ocurra hacer un escándalo. En esta casa, la señora Zulén no es bienvenida. Pero Don Caramán dijo que preparáramos la habitación. ¿Y tú a quién tienes que obedecer, Gulsun? ¿Quién es la señora de esta casa? ¿Quién? Yo. Por lo tanto, ustedes harán lo que yo ordene y mantendrás la boca cerrada. Vete, vete. Como diga, señora Kimet. Está haciendo lo correcto, suegra. Pero en esta casa siempre se hace lo que Caramán quiere. Vamos, Shukran. Caramán últimamente no ve más allá de su nariz. Puedo retrasarlo un poco más y luego se olvidará de todos modos. Por el bien de todos, espero que así sea, suegrita. Por años hemos querido la habitación grande. Y si ahora le da esa habitación a esas dos cazafortunas, Yakub y yo nos sentiremos totalmente ofendidos. ¡Ay, esto es el colmo de los colmos! ¿Qué pasó, querida? ¿Por qué estás molesta? Porque nunca tenemos una oportunidad. La nuera murió. Pero su hermana y su madre están por sobre nosotros en esta pirámide. Son hiedra venenosa. Por el amor de Dios, cuéntame lo que pasó. El rey Caramán le ordenó a su madre que preparara la habitación grande para que su suegra y su cuñada se mudaran. Como si esta casa fuera solo de él. ¡Insólito! Deja que haga todo lo que quiera. No tiene importancia. Pronto apretaré el gatillo. Plantaremos las semillas apenas lleguen. Los cultivos orgánicos serán un desastre. Oye, Yakub, dime una cosa. Si este negocio falla, Canaán dice que causará una gran pérdida. ¿Es eso cierto? Sí, será como un terremoto. En realidad, tenemos el riesgo de quedar en bancarrota. Hemos invertido mucho dinero en esto. Ay, Dios no lo quiera. También nos afectará a nosotros. Mejor hagamos otra cosa. Busquemos otra manera de hundir a Caramán. Este plan puede tener repercusiones graves en nosotros. Eso puede ser verdad, pero podemos ganar todo de vuelta. Somos de sangre azul. Somos los Yorukan. Nosotros nacimos para el éxito. Otros nunca podrían recuperarse de esta bancarrota, pero para nosotros era solo un pequeño remesón. Confía en tu sultán. Confía en mí. ¡Elif! Elif, ¿a dónde vas? Voy a mi tierra, Caramán. ¡Elif, no te vayas! Toma mi mano y acompáñame. ¡Sígueme! Thank you.
¿Cómo está mi pequeño nieto, hija? Sé que extraña mucho a su madre, pero está mejor. Que Dios te bendiga por cuidarlo también, Caramán. Lamentablemente sigue buscando algo de esperanza. Que Dios nos dé paciencia para enfrentarnos a esto. El dolor de tu pérdida es una cosa. El de Caramán es diferente. Quisiera quitarles ese dolor. Haría lo imposible, pero no puedo hacer nada. No me queda más que rezar por su sanación, querida hija. Por desgracia, la vida también viene con eventos desafortunados. Es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, papá. Y aunque muchas veces no podemos entenderlo, debemos aceptarlo. ¿Sabes lo que pasó ayer cuando fui a ver a Defne, Caramán? ¿Qué pasó? Conocí a su nuevo chofer. Él también es de Hatay. El tipo dijo que me conocía. Al principio lo encontré extraño, pero luego no me molestó. Y después de salir de su casa, conversamos un poco. Resultó ser muy amable. Incluso conocí a mi papá, imagínate. ¿Defne contrató un chofer? Pero ella sabe conducir. ¿Y eso qué? Lo extraño es que en una ciudad tan grande encontré a alguien de Hatay. Qué extraño, ¿no crees? ¿Aló? Don Caramán, su auto está afuera. Está bien, ya vamos. Ven, vamos afuera. Llegó tu regalo. Lo extraño es que en una ciudad tan grande encontré a alguien de Hatay. Qué extraño, ¿no crees? Señora Kimet, ¿quiere que le prepare café? Buena idea, Golsun. La señora Sulen llegará en cualquier momento. La pobre mujer perdió a su hija. Claro que vendrá. Porque aquí tiene a su nieto y estando con él se siente consolada, es lógico. Sí, Han. Ella no es culpa de lo que le pasó a Elif, ni siquiera acepta que está muerta. La mujer tiene el juicio trastocado, que Dios la proteja. Ella está sufriendo mucho, Kimet. Necesita comprensión. Pero me dijo que iba a llevarse a su nieto de aquí. Temo que pueda hacer algo malo, Sihan. No puedo dejarla sola por 5 minutos. No puedo estar tranquila. Y ahora a Caramán se le ocurrió que quiere traerlas a vivir con nosotros. Piensa en lo triste que deben estar. Incluso Mirjem hizo cosas terribles cuando perdió a su hijo. Tienes muy mala memoria. Es por eso que estoy tan preocupada, Sihan. ¿Y si ella quiere llevarse al niño? Ni Dios lo permita. Ay, no. Yo no voy a permitir que eso suceda. Nada va a pasar. Sería una vergüenza y un pecado si le cerramos las puertas de nuestra casa. Sería mucho peor. Deja que entren y salgan, y si eso les ayuda, pueden venir a vivir con nosotros. No le causes más problemas de los que ya tienen. Kimet, te lo advierto. No las rechaces, mujer. Escucha, este hombre tiene barcos, Maksud. Piénsalo, podemos usarlos para los envíos. Bueno, encárgate tú de eso, Basil. Yo estoy ocupado. Me enviaste a esa escuela en Hatay, ¿no te acuerdas? ¿Cómo quieres que vaya? Como sea, escúchame con atención. Tenemos un gran cargamento y necesitamos esos barcos en 2 meses. Organicé una reunión con él y tú no te apareciste. El tipo no está contento con eso. Trabajé muy duro para tener otra reunión. Pero tú me dices que no quieres ir. Solo tomará 2 horas convencerlo. Está bien, no sigas. Hablas demasiado. Envíame un mensaje con la hora y el lugar. Ese es mi primo. Considéralo hecho.
Dios lo bendiga. Ay, al fin te veo despierto. Qué hermosos ojos tienes. ¿Cómo estás? Qué guapo eres. La niñera se molestó ayer. Ella estaba cuidando al bebé de otra familia. Apenas pude convencerla de que volviera. No deberías haberlo hecho sin antes consultarlo con Caramán. Él es su padre, Defne. Cuando se lo dije, estuvo de acuerdo. La niñera era necesaria. La señora Zulen no puede hacerlo, se los digo. Tuviste una buena idea, querida. Yo te lo agradezco, pero Caramán no quiere una niñera. Pensé que sería lo correcto. Puedes intentar hablar de nuevo con Caramán. El pobre no es el mismo estos últimos días. En todo lo que piensa es en Elif, nada más. Elif murió, señora Kimet. La policía está a punto de cerrar el caso. ¿No escuchó lo que dijo el comisario Hakan? Que se haga la voluntad de Dios, Defne. No se sabe. Yo pienso lo mismo que Caramán. Seguramente encontrarán a Elif en algún lugar. Encontraron el cuerpo del chofer, pero no el de Elif. Creo que es una chispa de esperanza en toda esta oscuridad. Claro que siempre hay esperanza, Meryem. Pero la vida continúa. Tenemos que tomar la mejor decisión para el bebé. Hablaré con Caramán otra vez. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ay! ¿Cómo sigue? Igual. Pero si sigue entrando a la habitación cada vez que quiere, no habrá mejora. ¿Cómo así? Los gérmenes están en todas partes. Usted mismo los tiene. La casa, el jardín. La señora Elif está enferma. ¿Comprende a lo que me refiero? Por favor, le pido que no venga tan seguido a verla. Enfermera, la casa es mía. Y la paciente también lo es. Me llamo Mukjan y soy enfermera de profesión. Esto es una broma. Como sea, no interfiera con mi vida personal. Y por favor, haga su trabajo. Elif, no le prestes atención. No debe haber sido agradable. Ahora tengo que salir. Volveré muy pronto. No te preocupes, mi amor. No puede escucharlo. Yo pensé que lo sabía. ¡Cállate! ¿Cómo sabes que no puede escucharme? Mi Elif sabe que estoy aquí, incluso si no me escucha. Tú solo cuídala. Elif, no le hagas caso. Sé que me escuchas, como yo te escucho a ti. Lo sé. Atiéndela bien. ¿Cómo sigue? Igual. Pero si sigue entrando a la habitación cada vez que quiere, no habrá mejora. ¿Cómo así? Los gérmenes están en todas partes. Usted mismo los tiene. La casa, el jardín. La señora Elif está enferma. ¿Comprende a lo que me refiero? Por favor, le pido que no venga tan seguido a verla. Enfermera, la casa es mía. Y la paciente también lo es. Me llamo Mukjan y soy enfermera de profesión. Esto es una broma. Como sea, no interfiera con mi vida personal. Y por favor, haga su trabajo. Elif, no le prestes atención. No debe haber sido agradable. Ahora tengo que salir. Volveré muy pronto. No te preocupes, mi amor. No puede escucharlo. Yo pensé que lo sabía. ¡Cállate! ¿Cómo sabes que no puede escucharme? Mi Elif sabe que estoy aquí, incluso si no me escucha. Tú solo cuídala. Elif, no le hagas caso. Sé que me escuchas, como yo te escucho a ti. Lo sé.
Atiéndela bien. Bienvenido, Caramán. Te estaba esperando. ¿Dónde está tu chofer? ¿Mi chofer? ¿Dónde está? ¿Está de vacaciones o lo enviaste a alguna parte? No tengo idea, Caramán. ¿Lo despedí? Incluso se lo dije a la señora Kimet. Ella envió a alguien de la casa. El nuevo chofer va cuando lo necesito. ¿Cuándo lo despediste? Creo que hace algunos días. ¿Por qué lo despediste? ¿Qué es esto, Caramán? ¿Un interrogatorio? ¿Por qué lo despediste? Porque fue insolente conmigo. ¿De acuerdo? ¿Por qué tantas preguntas? ¿De dónde sacaste a ese tipo? ¿Cómo conoce a Elif? ¿Cómo saberlo? Empezó hace unos meses. Postuló el trabajo y lo contraté. Tampoco le hice muchas preguntas. ¿Por qué lo contrataste? Siempre te ha gustado conducir. No lo sé, Caramán. Ya no soportaba el tránsito de esta ciudad. ¿Es un crimen contratar a un chofer? Sí, está bien. Te ves cansado, Caramán. Deberías relajarte. Estoy bien. El señor no está en casa, don Beisel. Lo sé. Lo voy a esperar. No se preocupe por mí. ¿Le ofrezco algo de beber? No, gracias. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Conoces al chofer de Defne? Sí, don Caramán. Su nombre es Ibrahim. ¿Qué tanto sabes de él? ¿Qué clase de hombre es? No hablaba mucho. Cuando venía a la casa, bajaba la mirada. Encuentra a ese hombre lo antes posible. Está bien, don Caramán. ¿Quién es usted? Elif.
Ah, sí, vino por su nieto. Su papá se lo llevó a pasear hace un momento. Ah, ¿y dónde llevó un bebé tan pequeño? Bueno, no quise preguntarle a Caramán para no molestarlo. Después de todo, es su hijo. No sé a qué hora regresen. Bueno, no importa. Esperaré adentro. En algún momento regresarán. No, no. Las muchachas están haciendo un aseo profundo. De hecho, yo iba saliendo para no quedarme en este desorden. ¿Y dónde está su bolso entonces? ¿Ah? No creo que salga sin él. ¿Mi bolso? Voy donde el vecino. ¿Para qué quiero mi bolso? Ah, con tantas preguntas, usted parece un detective. Usted aún piensa que puede engañarme, señora Kimet, ¿eh? No olvide que tiene a Zulén enfrente. Es obvio que está tratando de mandarme de vuelta a casa. Ah, por supuesto que no, querida. Pero no sé exactamente a qué hora regresarán. Dijo que saldrían y se fueron. Estoy pensando que sí necesitaré mi bolso. Voy por él. Bueno, nos vemos después. Diga. Encontramos la casa de Ibrahim, don Caramán. Envíame la dirección ahora mismo. Hola, Celal. Amigo, cuéntame, ¿hay alguna novedad? Sí, la hay. Había un tipo que trabajaba para Defne, su chofer. Es de Hatay. El otro día le habló a Elif. Le dijo que la conocía de Hatay. Él trabaja hace 2 meses para Defne y de pronto le habló a Elif. Me pareció sospechoso. ¿Y luego qué? ¿Encontraste algo? Todavía no. Encontraron su dirección e iré a hablar con él. Veremos lo que descubro. Caramán, no te encargues de esto tú solo. Espérame. Deja que tu amigo vaya a hacer las averiguaciones. No te preocupes. Está bien, gracias. Enviaré a mis hombres por precaución. Está bien, envíe a Merkán y la dirección del tipo. Yo me encargo del resto. Pensé que estabas en Hatay. ¿Cuándo regresaste? ¿Eso qué importa, Maksud? Ahora tú contéstame. ¿Qué estás haciendo en esta casa? ¿De qué estás hablando? Hago lo que cualquier persona haría en su casa. Por supuesto. ¿Qué hacen todos en sus casas? ¿Convierten una habitación en un hospital? ¿Secuestraste a Elif y pones a una enfermera a cuidarla? ¿Cierto? ¿Cómo puedes hacer algo así, primo? ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo como eso? ¿Acaso te volviste loco? ¿Cómo te atreves? ¿Crees que soy capaz de lastimar a Elif? ¿Ah? ¿Eso crees? ¿No me conoces? Entonces, ¿qué está haciendo Elif en esta casa? ¿Por qué está tirada en esa cama como moribunda? Porque yo fui quien salvó su vida. ¡La salvé de la muerte! ¿De acuerdo? Ese loco de Ibrahim me llamó. Me dijo que iba a matar a Elif por su cuenta. Yo justo la estaba vigilando. Cuando salió de la casa, yo comencé a seguirla. ¿Esa es la verdad? ¿De verdad? ¿Para qué quiero mentirte? Elif iba camino a encontrarse con él. Ibrahim estaba escondido esperándola. Le disparó al auto y este saltó al mar. Todo pasó muy rápido, primo. Salté por los peñascos y el auto se estaba hundiendo. La saqué antes de darme cuenta. Había sangre en todo su rostro. Entonces llevé a Elif al hospital. Ni siquiera lo pensé. El doctor dijo que no sobreviviría. Llegó la policía. Les di dinero a los doctores y borraron sus registros. Hice que la atendieran. Mientras tanto, le preparé una habitación. ¿Y por qué me lo ocultaste? ¿Por qué lo mantuviste como un secreto? ¿Ah? ¿Cuándo no te he apoyado en alguno de tus planes, Maksud? Dime. Pensé que quien supiera nos pondría en peligro. Pensé que tratarías de detenerme si te lo decía. Rómpela. Busquen las habitaciones.
¿Dónde se habrá metido? Don Celal, no encontramos nada. ¿Dónde está el hombre que vive aquí? ¿Ustedes lo saben? Mi esposa lo vio saliendo el otro día. Se fue con un bolso. ¿Entonces usted lo conocía, señora? ¿Le dijo algo que le indicara a dónde iría o qué iba a hacer? Nunca hablaba con nadie. Era muy tranquilo y reservado. Apenas dijo hola. No parecía un hombre decente. Le dijo a mi esposa que tuviera cuidado con él. ¿Hizo algo malo? Se fue del apartamento. Vi que llevaba sus maletas. Me sorprende mucho tu actitud, primo. Me extraña. Ya te lo conté. ¿Quién me entendería mejor que tú? ¿O no, Basil? Oye, basta, no pongas esa cara. En vez de no hablarme y volverme loco, dime que me apoyas. Dime que me ayudarás de nuevo. Necesito tu apoyo. ¿Qué pasa, primo? Alguna vez no te he apoyado, Maksud. Aún así hiciste todo esto a mis espaldas. ¿Cómo pudiste? Me siento muy ofendido. Está bien, primo. No lo dudes más. Mira mi mansión. Es enorme. Aquí solo vivimos tú y yo. Elif no cuenta como compañía. Escúchame. No tenemos a nadie más que el uno al otro. ¿Lo ves? ¡A nadie! Entonces, no alargues esto más de la cuenta. Toma, bebe un trago. Vamos. ¿Ah? ¿Qué piensas hacer ahora? Mira cómo está Elif. Esperaré. Haré todo lo que pueda por ella. Buscaré una manera para que esté conmigo. Pero ya verás, primo. Salvaré a mi Elif. Sí, la salvarás. Pero ella no va a correr a tus brazos cuando despierte, Maksud. Esa mujer te odia. Tu amor es enfermizo. Ningún tratamiento te va a curar de eso. Escucha, Basil. Cuando Elif al fin abra los ojos, me verá a su lado. Comprenderá cuánto me esforcé por ella. Me sonreirá. No me dejará ir. ¿Entiendes? Como en las películas, ¿eh? Como dicen siempre, el amor requiere de esfuerzo. Cuando Elif abra sus bellos ojos, verá todo lo que he hecho por ella. Este amor está grabado en mi frente. ¿Ahora entiendes? Está grabado. Vamos. Salud. La casa de Ibrahim estaba vacía, Caraman. Hablé con sus vecinos, pero me dijeron que salió con equipaje y no saben a dónde fue. Nadie sabe nada más. Deja que huya. ¿Son los registros telefónicos? Amigo, la policía debe haberlos revisado miles de veces. Si hubieran encontrado algo, ya lo sabrías. No creen que Elif esté viva. Ellos deben haber pasado algo por alto. Pero yo lo sé. Mi esposa está viva. Por supuesto que también espero eso, pero ¿por qué no sabemos nada de ella? Amigo, ese día cuando salí, Elif estaba extraña. ¿Lo recuerdas? Me devolví porque me llamó. Me habló como si estuviera despidiéndose. La señora Zulén dijo lo mismo. La mujer que no quería salir sale justo después de nosotros. Luego los disparos. Después el chofer de Defne desaparece de la nada sin explicación. Hay algo que no estamos viendo. Algo más pasó ese día. Algo que no sabemos. Lo presiento, amigo. No siento como si ella estuviera muerta. ¿Entiendes? Yo lo sentiría. Es solo cuestión de tiempo hasta que no me dejen entrar ni al jardín. Que Dios los castigue. Don Caraman nunca dejaría que eso pasara. Estoy segura de que no sabe nada de esto. ¿Cierto que sí, Aise? Yo opino lo mismo. No me importa lo que Don Caraman diga o deje de decir. La señora Kimet es el diablo en persona. Ella no me dejará ver a mi nieto. Lo hubieran visto.
como me mantenía en el limpiapiés, pero no. Le hice una promesa a Elif. Hasta que ella regrese, no pienso dejar solo a mi nieto. Mamita, quizás de verdad estaban limpiando la casa. Quizás Don Caramán de verdad salió a pasear con Toprak. Claro, y salieron en un lindo unicornio. A mí no me engañan. No voy a dejarles a mi nieto. Mamá, te entiendo, estás muy triste. Cuando estás herida siempre buscas a alguien a quien culpar. Pero no lo hagas. Señora Zulén, deje que haga lo que quieran ahora. Tiene que calmarse. Pero si se pone difícil, ni siquiera la dejarán ver a su nieto. Le guardarán rencor, por favor. Pase lo que pase, mantenga la calma. Sí. Tienes respuesta para todo. No entienden nada. Nos llamábamos todo el tiempo. Siempre que me iba, ella me llamaba constantemente. Para decir, Toprak hizo esto, Caramán. ¿Cuándo regresarás, Caramán? Mira esto. Son de un número desconocido. Llamó Elif una vez. Y luego de 2 minutos, llamó por segunda vez. Fue 10 a 15 minutos antes de que saliera. ¿Aló? Hola, Serhan. Te enviaré un número telefónico. Necesito que a primera hora llames a la compañía y averigües a quién corresponde, ¿de acuerdo? Está bien, no se preocupe. Caramán, amigo, han pasado muchos días. Todavía no hay... No lo digas, Elal. No, por favor, no me digas eso. Mi esposa no está muerta, está viva. Elif no iba en ese auto, y aunque hubiera ido, la arrastró la corriente y alguien la encontró, pero no recuerda nada. Así que llámame loco, que todos me llamen loco. Pero necesito encontrar a Elif. Mi esposa no está muerta. Amigo, no importa lo que pase, no importa lo que hagas, siempre estaré a tu lado, lo sabes. Lo sé. Ahora tengo que irme. Mi teléfono está encendido. Si me necesitas, a cualquier hora llámame. ¿De acuerdo? ¿Podrías hacer algo por mí? Por supuesto. Quiero que su padre sea quien susurre su nombre al oído. ¿Harías eso? Toprak. Gracias, Dios. Toprak. 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 Buenos días, Caramán. Siéntate. Estaba preocupado. ¿Has sabido algo?
Dime. Supimos algo acerca de este hombre, Ibrahim. Hace poco tiempo que salió de prisión. Encontramos a un amigo suyo. No nos gustó su actitud y estaba muy molesto. Se lo llevaremos para que hable con él. Hiciste bien. No lo traigas a la casa. ¿Conoces la vieja cabaña de la familia? Llévalo allá. Voy en camino. Está bien, don Caramán. Encontraron a un amigo de Ibrahim de la prisión. Lo van a llevar a la cabaña. Vamos. Doctor, ¿cuánto tiempo más verá ese papel? ¿Cómo está mi Elif? Don Maksud, sé lo mucho que quiere que esto pase, pero lamentablemente no hay cambios. Ella todavía no responde al tratamiento. Podemos perderla en cualquier momento. Escuche, si dice eso una vez más, le juro que lo mataré. ¿Entiende? Solo le estoy diciendo la verdad, don Maksud. ¡Lárguense de aquí! ¡Los dos! Hagas caso, Elif. No dejes de pelear por tu vida. Nunca. Estarás bien. Yo te salvaré. Claro, claro, está bien. Comienza con la plantación. Las semillas están listas y el terreno también. Reunámonos en el campo en una hora. Ah, bienvenida, Defne. Me preguntaba dónde estabas el día de hoy. Si hubiera sabido que te preocupabas tanto por mí, hubiera venido antes. De todas maneras, como puedes ver, no hay nadie aquí que pueda interesarte. Caramán anda quién sabe dónde, pero Toprak está arriba ansioso por tus cuidados. Ah, y por supuesto, la señora Kimet y Meryem también están con él. El príncipe heredero tendrá su propio harén para él solo. Ve rápido, no pierdas tiempo conmigo. Deja que hagan lo que quieran, Shukran. No, Yakub, no lo haré. Me divierte demasiado molestarla. Además, la conozco perfectamente. Ahora Defne está tratando de encontrar una manera de acercarse a Caramán. Hipócrita. Está intentando ser dulce. Pero déjame decirte algo. A ella no le preocupa Toprak en lo absoluto. Lo único que quiere es a Caramán. Olvídate de ella por ahora. Tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Comenzó la plantación de las semillas. Yakub, ¿estás seguro de hacer eso? Estoy muy seguro. No te preocupes. Confía en tu esposo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Tienes un amigo que se llama Ibrahim. Lo estamos buscando. El problema es con él, no contigo. No conozco a ningún Ibrahim, lo siento. Escúchame bien. Se me está acabando el tiempo y la paciencia. Si no me dices dónde está Ibrahim, no saldrás de este lugar. Ahora háblame. ¡Contéstame! La última vez que lo vi fue hace 2 semanas. Necesitaba algo de mí. ¿Qué necesitaba? Quería un arma. Luego de eso, yo no volví a verlo. ¿Qué iba a hacer con esa arma? No lo sé. Cuando estábamos en prisión, siempre decía que necesitaba vengarse. ¿Dónde se la entregaste? En un café, en Maltepe. Se la di ahí en el auto. ¿Cuándo fue? Hace 12 o 13 días. No estoy seguro de la fecha exacta. Déjeme ir, por favor. No sé nada más, se lo juro, señor. Llévenselo. ¿Dónde vas ahora, Caramán? ¿Dónde crees? A buscar a ese hombre. No puedes ir así. Ese hombre te conoce, se escapará cuando te vea. Deja que vaya yo con los muchachos. Te llamaré.
El niño está durmiendo, señora Sulén. Perdió el viaje. Además, ya comió. Le cambiaron los pañales y está muy feliz, así que vaya a hacer sus cosas. De seguro tiene cosas que hacer. No puede echarme de aquí, señora Kimet. Usted está en mi casa. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero es mi nieto quien está arriba. Mi nieto está muy bien, gracias a Dios. Puede irse porque no la necesita. Primero apartaron a mi niña de mi lado y ahora están tratando de quitarme a mi nieto. ¿Ah? Responderá ante Dios. Ante Dios pagará todo lo que está haciendo, ya sea en este mundo o en el otro. Este pecado la carcomerá por dentro, señora Kimet, por siempre. Suficiente. Váyase por las buenas o tendré que llamar a los guardias, señora Sulén. A ver, Kimet. ¿Qué está pasando aquí? Una taza de té, por favor. Por supuesto, de inmediato. Escucha, necesito hacerte una pregunta. Dígame. Tengo un viejo amigo, sé que viene para acá, se llama Ibrahim. Hace tiempo que no lo veo, ¿ha venido? No, no ha venido por 2 semanas, pero tiene un amigo, don Suleimán. Está sentado ahí, quizás le pueda ayudar. Gracias. No hay de qué. ¿Ves esto? Tenía la razón. Es verdad, tienes razón. Nos vemos. Nos vemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuché que Ibrahim viene para acá. ¿Usted lo conoce? Hace tiempo que no lo veo. ¿Sabe dónde puede estar? Ojalá supiera. Tampoco lo he visto. ¿Pasó algo? No, nada. El jefe de mi hermano está buscando un chofer. Le conté de Ibrahim ya que es de mi pueblo natal. Como sabe, acaba de salir de prisión y queremos que retome su vida. Solo eso. Ah, si lo veo, se lo diré. Es probable que haya ido a Hatay, pero no estoy seguro. ¿Sabe si tiene otros amigos aparte de usted en este lugar? No, no tiene nadie. A veces viene aquí, conversamos un poco y se va. Es un hombre de pocas palabras. Lo siento, tengo que irme. Iré de compras con mi esposa. Buena suerte, amigo. Por supuesto, no te preocupes. Nos vemos después. Tanto Karaman como mi pequeño nieto necesitan de su amor y del cariño de ambas. En vez de ponerse a pelear, ¿por qué no se unen? Apoyen a los chicos. Quiero decirle algo más, señora Sulén. Considere esta humilde casa como suya. Nuestras puertas y nuestros corazones siempre estarán abiertos para usted y para Nazlí. Cada vez que quiera venir, venga. Si quieren, incluso se pueden quedar. Estoy seguro de que Kimet será muy comprensiva con ustedes y las apoyará. No tiene de qué preocuparse. Celal siguió al tipo hasta su casa. Toma. Aquí está su dirección. Envía a alguien hasta allá. Quiero vigilancia completa. Si viene a Ibrahim salir o entrar, me avisan de inmediato. Don Karaman, además sabemos el número telefónico de donde llamaron a la señora Elif. ¿De quién es? Pertenece a un hombre en Tokat, pero está muerto. Obviamente no fue número equivocado. Elif habló largo rato con ese número. Quienquiera que sea esa persona, registró el número con un nombre falso. Eso es lo que parece. Si la señora Elif no tiene ningún familiar en Tokat... No. Muchas gracias, Erkan. Vuelve a tu trabajo. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tanto misterio? Dime, ¿a quién estás buscando? Busco al chofer de Defne, papá. El hombre estuvo en prisión. Supe que consiguió un arma con alguien. Como sabes, alguien le disparó el auto de Leaf. Lo encontraré, papá. Haré que lo pague. Descubriré para quién trabaja. ¿Qué relación tenía con Maksud? Lo averiguaré todo. El día del incidente, Leaf recibió 2 llamadas. Debe haber sido ese Ibrahim. Estuvo en prisión y hablaba de vengarse. Puede que haya sido el causante de todo. Creo que fue él quien le disparó al chofer. ¿Pero cómo conocía a Elif? ¿De dónde Elif conocía a ese hombre? ¿Cómo pudo ser?
Ellos hablaron, papá. Frente a la casa de Daphne. Dijo que eran coterráneos y que la conocía. Él tiene algo que ver con esto. Lo sé, papá. Mejor llamemos a la policía, hijo. ¿Don Hakan es el nombre de ese comisario? Dile lo que sabes. Ellos se encargarán de encontrarlo. Esto es algo que quiero hacer solo, papá. Quien quiera que le haya hecho esto tendrá que responderme. Encontraré a Leaf. ¿Dónde está tu papá, Toprak? ¿Ah? ¿Dónde está? Ya se durmió. Justo te iba a llamar. Gracias, Daphne. Tengo que irme. Daphne, espera, no te vayas. Ese tal Ibrahim... ¿Dónde vive su familia? ¿Lo sabes o conoces algún familiar? Ya te dije todo lo que sé, Karaman. No sé nada más de ese hombre. ¿Por qué no me preguntas antes de contratar a alguien? Si lo hubiéramos investigado, habríamos sabido que tenía antecedentes. Ese hombre no es nada confiable. ¿Cómo podía saberlo, Karaman? Daphne, necesito encontrar a ese tipo. Esto es muy importante para mí. Aunque quisiera, no puedo ayudarte. En serio, lo lamento mucho. Gracias. Buenas noches. Había un tipo preguntando por ti, Ibrahim. Qué extraño. ¿Quién? El jefe de su hermano. Estaba buscando a un chofer y te recomendó a ti. Me preguntó cómo podía ubicarte. Y dije que no sabía dónde estabas, que no te había visto. ¿Puedes describirlo? Como de tu altura, tenía bigote, tenía ojos claros y muy amable. Daphne llamando. ¿Aló? No sé dónde estás, pero si estás en Estambul, vete de inmediato. Karaman te está buscando por todas partes. Primero que todo, no podrá encontrarme. ¿Y por qué me está buscando? No lo sé. Debes haber hecho algo para llamar su atención. Te lo advierto. Vete ahora. Suleiman, muchas gracias por todo. Cuídate mucho. ¿No te llevarás tus cosas, Ibrahim? Las recuperaré más tarde. No te preocupes. Nos vemos, cuídate. Dime, Erkan. Don Karaman, encontramos a Ibrahim. Está en Estambul. ¿Dónde está ahora? Salió de la casa de Suleiman. Lo voy a seguir ahora mismo. No dejes que se escape. Voy en camino. Envíame la ubicación. Sí, señor. ¿Dónde vas? Tengo que salir, mamá. Toprak está durmiendo. Cuida de mi hijo.
Caramán, ¿dónde vas a salir a esta hora de la noche? ¿Pasó algo? Tengo que hacer, papá. Justo lo que necesitaba. Sigue de cerca, Caramán. Ay, Dios. Por favor, protégenos. Te lo ruego, mi Dios. Por favor. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía estás despierta? ¿Cómo podría dormir, hija? Caramán se fue y no se veía bien. Le pregunté dónde iba, pero solo me dijo que tenía que salir. ¿Quién sabe dónde habrá ido? No lo sé. Tu padre tampoco está aquí. No más, por favor. Ay, Dios. Dios mío, ayúdalo a aceptar la muerte de Elif. Que empiece a vivir su luto, que acepte su dolor. Tiene que seguir con su vida, ¿cierto? Por supuesto. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Porque es un buen compañero. ¡Sí! ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¡Te hice una pregunta! ¿Dónde está mi esposa? ¡Dime, dónde está! Yo maté a tu esposa. La mandé al fondo del mar y murió. ¡Caramán! No, hijo, no lo hagas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque ella causó la muerte de mi padre. Esa Zulén asesinó a mi padre por su culpa. ¿Qué te pasa? ¿Te sorprendiste? Elif estaba tan sorprendida como tú cuando supo que yo era su hermano. Llamé a tu esposa. Le dije, hermana, tengo que hablar contigo acerca de nuestro padre. Luego podemos contarle a Zulén y a Nazli. Y la ingenua pensó que solo hablaríamos. Nunca pensó que caminaba hacia su muerte. Fue un alivio. Ni siquiera dudé un segundo en dispararle a ese chofer que la llevaba. Cuando lo hice, ella dejó a su hijo y murió. La venganza de mi padre está completa. Vamos, hombre, aprieta el gatillo. Hazlo por Elif. Hazlo por tu hijo. Si no lo haces, no podrás vivir con esta carga. ¡Aprieta el gatillo! ¡Imagina las caras de tu familia! ¡Hazlo! Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. ¡Sí! ¡Woo!
¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¡Te hice una pregunta! ¿Dónde está mi esposa? ¡Dime, dónde está! Yo maté a tu esposa. La mandé al fondo del mar y murió. ¡Caramán! ¡No, hijo, no lo hagas! ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque ella causó la muerte de mi padre. Esa Zulén asesinó a mi padre por su culpa. ¿Qué te pasa? ¿Te sorprendiste? Elif estaba tan sorprendida como tú cuando supo que yo era su hermano. Llamé a tu esposa. Le dije, hermana, tengo que hablar contigo acerca de nuestro padre. Luego podemos contarle a Zulén y a Nazli. Y la ingenua pensó que solo hablaríamos. Nunca pensó que caminaba hacia su muerte. Fue un alivio. Ni siquiera dudé un segundo en dispararle a ese chofer que la llevaba. Cuando lo hice, ella dejó a su hijo y murió. La venganza de mi padre está completa. Vamos, hombre, aprieta el gatillo. Hazlo por Elif. Hazlo por tu hijo. Si no lo haces, no podrás vivir con esta carga. ¡Aprieta el gatillo! ¡Imagina las caras de tu familia! ¡Hazlo! No, hijo. No lo hagas, no vale la pena. Suelta eso. Deja que la justicia se encargue. Déjalo. Que Dios se encargará de juzgarlo. No te preocupes. Querida, dejé preparando café, tráelo cuando esté listo. Ah, hijo. No viniste a desayunar. No hagas esto. No tengo hambre, mamá. Estaba con mi hijo en meditación. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, comisario. Por favor, siéntese. ¿Alguna novedad? Desafortunadamente no, por eso vine. ¿Qué quiere decir con eso? Caramán, hijo. Deja que el comisario hable. La policía y el equipo de rescate trabajaron sin parar durante todo este tiempo. Revisamos toda la costa, las islas, en todas partes. Pero no hay señal de la señora Leaf. Pero eso es bueno. Eso quiere decir que Leaf no iba a bordo del auto. ¿Y qué pasará con Ibrahim? Él mismo lo confesó ante la policía. Le disparó a Zafer, lo que causó que el auto cayera al mar. Y Elif estaba en el auto al momento del disparo. Ibrahim la llamó y la citó allí diciéndole que eran parientes como parte de un plan macabro. Esto es terrible. Es una verdadera desgracia, pero debemos enfrentar los hechos. No nos queda otra opción. Es la voluntad de... Escucha, papá. Si ya encontraron a Zafer, deberían haber encontrado a Elif. Si no encuentran su cuerpo, nadie podrá hacerme creer que está muerta. Sé que es difícil de aceptar, pero don Caramán... Por favor. Elif tuvo un accidente y quizás perdió la memoria. ¿No es posible eso? No, hijo. Ha pasado más de un mes. Todos la han buscado por todas partes, incluso en el extranjero. Pero ya no hay ninguna señal de ella. Lo lamento mucho, pero la investigación se da por concluida. Y también cerraremos el caso. Dígame, doctor. Si deja el medicamento, quizás despierte. Perderíamos a la paciente, don Maxud. No podemos. Escuche. No ha habido progreso.
Sería un milagro si la señora Elif abriera los ojos y despertara del coma. ¿Y si la llevo de vuelta al hospital? En el hospital no hay más recursos de los que hay en esta habitación, don Maksud. No cambiaría nada. La señora Elif está en coma. Solo respira y su corazón late gracias a que la asisten máquinas. Esto puede seguir por años. Quizás su corazón no sea capaz de resistirlo. Por favor, prepárese. Karaman, ¿podemos hablar un momento, hijo? Que Dios no le dé a nadie una pérdida tan temprana, una muerte tan temprana, ni un sufrimiento así. Es difícil, hijo. Que Dios te dé paciencia antes de darte felicidad. Él te puso a prueba con este dolor que parece insoportable. Hijo, la muerte y el nacimiento son su voluntad. Nadie puede contradecir la voluntad de Dios. Es un gran pecado rebelarse y enfrentarse a lo que Dios tiene escrito para nosotros. Es nuestro destino, aunque parezca cruel. Ahora, nuestra querida Elif está con Dios en su santo reino. Pero la vida aquí continúa. Tienes que pensar en eso. Escucha, ella te bendijo con el mejor regalo, que es tu pequeño hijo. Tienes que ser fuerte por él para poder mejorarte. Tienes que aceptar este hecho y vivir el duelo que te hará llorar y sentir muy mal. Tu corazón va a ardir y dirás, ¿por qué nosotros? Porque es lo que tenías que vivir. Así es la vida, hijo. Nadie puede cambiar lo que el destino nos tiene escrito, por más que queramos. No hay nada que podamos hacer. De lo contrario, hijo, el dolor te comerá por dentro. Nosotros no podemos soportar verte así. No podemos verte seguir llorando así. Ni tampoco a tu hijo, a tu Prak. Deja que Elif se vaya y complete su viaje. Tienes que ayudarla a descansar. Deja que descanse en paz. Acéptalo. Acepta la realidad. Todos oraremos por ella. Y todos le diremos adiós, hijo mío. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Mi niña preciosa. ¿Qué clase de destino cruel es este, Celal? ¿Cómo este inocente niño podrá crecer sin una madre? ¿Cómo podremos resolver algo así? Dios fue el que nos dio este dolor. Y Él nos ayudará a superarlo. Él tendrá piedad de nosotros, don Sihan. Dios es la única compañía que tenemos para vivir el dolor. Karaman se va a recuperar. Estoy seguro que Dios ayudará a Karaman.
¡Elif! ¿Dónde vas? Me voy a mi tierra, Caramán. Resim geldi hasretin bağrımı yaktı gel evladım gel güller açtı gel evladım gel. Niña de ojos brillantes, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste que me dejaste aquí, Elif? Ay, mi amor, ni siquiera tienes una tumba donde llorarte. ¿Dónde puedo visitar tu alma, mi niña? Ay, Dios. Ay, mi Dios. Me voy a mi tierra, Caramán. Elif, no te vayas. Toma mi mano y acompáñame. Sígueme. Elif. Elif. ¿Señora Elif? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Caramán? Quiero ver a Caramán. Como le dije, don Maksud, casi no quedan esperanzas. Solo tenemos que esperar y tener fe. ¡Don Maksud! ¡Doctor! Doctor, no puede ser. ¡Tiene que hacer algo por Elif! Ella despertó. La señora Elif abrió los ojos. ¿De qué está hablando, enfermera? ¿Me dice que ella despertó? Elif, no puedo creer lo que veo. Me dijeron que nunca despertarías, pero yo no les creí. Siempre tuve fe. Dios mío, muchas gracias. Maksud. No me toques. No. Aléjate. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me pasó? No puedo mover mis piernas. ¿Qué me pasó? ¡No me puedo mover! ¿Qué me hiciste? Doctor, haga algo. Cálmese, señor Elif. Usted tuvo un accidente. ¡No me toquen! ¡No se atrevan a tocarme! ¡Quiero ver a mi esposo! ¡Quiero ver a Caramán! ¡Quiero ver a Caramán! De acuerdo, pero por favor, no tiene que agitarse. ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No me puedo mover! ¿Qué me pasó? Le canté canciones de cuna y se quedó dormido. Es un angelito. Sé que es difícil de asimilar.
Yo también pensaba que Leaf estaba viva. Siempre tuve la esperanza de que la encontrarían en algún lugar. Pero ahora el tiempo ha pasado. Leaf se ha ido, Caramán. Te dejó a su ángel. Te dejó una parte de ella. Aférrate a él. Si quieres aliviarte, aférrate a tu Prak. Deja que su risa y energía sanen tus heridas. No encuentro palabras para describir cómo te sientes. Y las lágrimas no pueden aliviar el dolor, lo sé. Sin embargo, si tienes en quién apoyarte, tal vez te ayude a aliviar un poco ese dolor. Yo siempre estaré a tu lado, querido hermano. No lo sé, hermana. Lo sé. Lo siento mucho, hermano. Salgamos y tomemos un poco de aire fresco. Mis condolencias. Que Dios le dé conformidad. Conformidad en esta hora. Gracias. Es una desgracia. Que estén gracias. Bien. Gracias por venir. Los agradezco mucho. Sentimos su pérdida, señora Kimet. Gracias, señora Aizel. Mi más sentido pésame. Don Caramán debe estar muy mal. Es una gran tristeza. Mi más sentido pésame. Gracias, Don Hitmet. Él no está nada bien, pero le dale sus condolencias. Adiós. Cuánto lo siento, Don Sihan. Gracias por venir. ¿Puedo pasar? Claro, Nazli. Al igual que usted, mi mamá y yo nunca perdimos las esperanzas. Pensamos que mi hermana nunca nos dejaría, pero después ya no está aquí. Siempre he estado enferma desde que era una niña. Siempre he tenido que tomar muchos medicamentos. No teníamos dinero, no podían ayudarme. Cuando me sentía mal, mi hermana no me dejaba sola en ningún momento. Ella hacía lo que fuera para protegerme. Hacía todo lo que podía. Ella nunca habría dejado que alguien me lastimara. Ella siempre me cuidó. En especial cuando se trataba de mi padre. Él bebía todas las noches. Cada vez que volvía a casa se ponía a beber de inmediato o si no golpeaba a mi mamá y a mi hermana. Una noche se le acabó el licor y fui a la tienda a comprar corriendo a toda velocidad. Luego volví. Cuando llegué a la entrada me caí y la botella se rompió en el suelo. Cuando salió a ver qué había pasado, mi papá comenzó a golpearme. Fue entonces cuando salió Elif. Mi hermana me tomó del brazo y me apartó. Y él comenzó a golpearla a ella. Estaba tan enojado que él la golpeó hasta dejarla inconsciente y a la mañana siguiente ella estaba llena de moretones.
pero me dijo que si yo estaba bien, ella también lo estaría. Así era tu hermana, Nazlí. Estaba llena de amor. Era protectora. Y valiente. Mi hermana no merecía algo así. Yo fui la única culpable de esto, don Caramán. No digas eso. Reconózcalo. De no haber sido por mi enfermedad, mi hermana no habría aceptado la oferta de la señora Quimet. No lo habría conocido y usted no se habría enamorado de ella. Al menos estaría viva. ¿Quién sabe qué habría pasado entonces? Tal vez habría tenido una vida diferente. Y para mí todo habría sido muy distinto. Pero ahora nunca lo sabremos. El destino es mucho más complejo que eso. Nunca sabes qué va a pasar. Ayer encontré esto en su habitación mientras buscaba ropa para Toprak. Es el diario de mi hermana. Nunca se saltaba un día. Sé que tal vez no debiera leerlo, pero cuando encontré su diario sentí que la había encontrado a ella. Usted debe tenerlo, don Caramán. Si lo lee, conocerá a la solitaria Elif escondiéndose bajo la máscara de una mujer fuerte y sabrá cuánto lo amó. Dime qué quieres de mí. Mírame, mira lo que me hiciste. Yo no te amo. Pero Elif, por favor, yo no te hice nada, cariño. Solo te saqué del auto. Y cuando este cayó al mar, arriesgué mi propia vida. Me sumergí en el mar para salvarte. Tú lo hiciste. Alguien le disparó al chofer. Tú me hiciste esto. Maldito. Lo juro por Dios, no te hice nada. Solo te salvé la vida. Luego te traje a esta casa. Te cuidé y he hecho todo lo necesario durante meses para que te mejores. ¿Durante meses? Mi bebé. Mi bebé está creciendo sin su mamá. Está creciendo sin mí. Maxu, te lo ruego, basta. No puedo estar sin mi hijo. Ayúdenme. ¿Qué clase de personas son? ¡Hagan algo! Necesito salir de aquí. Lo siento, Elif, no puedo. He esperado meses para volver a ver tus ojos. Te he cuidado días y noches enteras. Mira este lugar. Lo convertí en un hospital para ti. Imposible. No te dejaré ir. Suéltame. Déjame ir. Quiero ver a mi familia. Déjame ir. Don Maxud, por favor, espere afuera. No, doctor, no. No dejaré a mi Elif. Por favor, señor. Tengo que examinarla. Nuestra paciente está en shock. Perturbarla ahora es lo peor que puede hacer. No te preocupes. Vuelvo enseguida. Nunca te dejaré. Nosotros le avisaremos. ¡No me toquen! ¡No me toquen! Ustedes están trabajando para él. ¡No se acerquen a mí! Quiero ver a mí. Es tan pequeño, me necesita. Quiero ver a... ¿Por qué eres tan terca, Elif? ¿Por qué? Quiero ver a cara. Mi amor regresó a mí. Tengo una nueva oportunidad. Ahora soy más fuerte que nunca. Por favor, quiero que venga Caramán. Olvidarás tu pasado, Elif. A Caramán también lo olvidarás. Ahora que de nuevo te mire a los ojos, te ayudaré por fin a olvidar a ese hombre. Estaba encerrada sin poder encontrar la salida. Mi mundo estaba lleno de oscuridad sin poder ver la luz. Mi esperanza se perdió en ese lugar. Mi amor me atormentaba y me negaba a aceptarlo. Vivía una guerra con mis propios sentimientos. Caramán se veía tan lejano. Ahora siento que estoy viviendo un cuento de hadas.
Siento que todo es posible en este momento. La vida está llena de milagros. Karaman, mi hijo, mi familia. Todo es tan hermoso. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. No dejo de pensar en las pesadillas que tengo. Las que me dicen que mi sueño terminará algún día. Que me dicen que son mis últimos días de felicidad. Y todas las noches le pido a Dios que mi sueño no se acabe. Que no pase nada malo. Que por favor proteja a mi familia. Solo le pido que no aleje a Karaman de mi lado. Porque Karaman y mi hijo son mis amores. Son mi felicidad para toda la vida. Por favor, Dios, protégelos. Quien más me apena es mi pobre nieto Toprak. Es solo un bebé. Necesita los brazos cálidos de su madre. Gracias, hija. Muchas gracias. Siento la molestia. ¿Dónde está Karaman, Meryem? Está en su habitación con Toprak, papá. ¿Sabes qué está haciendo? Nada. Está mal. No quiere hablar mucho. Por supuesto que debe sentirse mal. Tú eres el mejor amigo de Karaman, Celal. Si lo está pasando mal, tienes que estar a su lado. Por supuesto, no se preocupe, don Sihan. Lamentablemente, Elif está muerta y él no quiere aceptarlo. Aunque lo entiendo. Cuando los ojos no ven, la mente no lo acepta. A pesar de todo lo que ha pasado, Karaman aún cree que Elif está viva. Él no ha perdido las esperanzas de encontrarla en algún lugar. Y sus esperanzas lo aislarán de su vida. Si no se resigna y la deja ir, él nunca se sanará. Y no volverá a ser el Karaman que conocemos. Tiene que seguir viviendo su vida. Eso es muy importante. Además, por su hijo. Todos somos criaturas mortales. Hay que ser humilde y dejar de luchar contra la muerte. Te pido que consueles a Karaman y apóyalo para que pronto vuelva a ser el mismo Karaman de siempre. Cálmese, señora Sulén. Se lo pido, por favor. Ya no hay nada que podamos hacer. Este era el destino de Elif. Ella era tan joven. Pero, señora Sulén, Nazli sigue aquí con usted. Solo quien lo vive sabe lo que se siente. Ustedes nunca entenderán el dolor de la señora Sulén. Nadie ni nada puede consolarla. Déjenla llorar para aliviar su dolor. Mi pequeña Rosa se fue antes de poder disfrutar a su hijo. De acuerdo. Muchas gracias. Mi niña se fue sin amar lo suficiente a su hijo. Defne, ahora que todos se fueron, deberías ir a casa y descansar un poco. No tengo nada que hacer. Podría cuidar a Toprak un rato. No puedes cuidar a Toprak. Puedes estar en esta casa. Puedes tomar el mundo entero. Pero devuélveme a mi hija. Contrataste a ese hombre para asesinarla. ¡Asesinaste a mi hija! Señora Sulén, usted no puede decir eso. Deténgase. ¡Eres una asesina! ¡Asesina! ¡Suficiente! Karaman encontró al asesino. Ibrahim confesó su delito y ahora está en prisión. Me ha estado culpando hace meses. Nunca le contesté por respeto. ¡Pero ya basta! Muy considerado de tu parte, víbora. No me contestabas porque sabes que eres culpable. Yo no le hice nada a su hija. ¿Acaso no escuchó lo que dijo Ibrahim? Quería trabajar para mí porque quería acercarse a usted. Asesinó a Elif porque quería vengarse de usted. Ahora deje de culparme. Si hay que culpar a alguien, es a usted, señora Sulén. Porque usted mató a su esposo por Elif. Y él mató a Elif por venganza. ¿No lo entiende? ¡Cállate, maldita! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Ya basta! Usted contrató a ese hombre. Le ordenó que matara a mi hija. Ustedes dos se unieron para asesinarla.
Pero Dios se encargará de castigarlos a ambos. ¿Qué sucede aquí? Vámonos, mamá. Señora Zulén, por favor, compórtese. Ya no lo soporto. Estoy cansada de que siga insultándome. Vámonos a casa. ¡No quiero ver a esta víbora! Separó a mi hija inocente del lado de su hijo. Dios castigará a todos los culpables. ¡A todos! Tendrán que responderle a Dios. ¿Escucharon? Señora Zulén, venga conmigo. ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué? Les pido perdón a todos. Todo sucedió por mi culpa. No me contuve. Lo siento de verdad. Tranquila, ya pasó. No hay nada que hacer ahora. No es necesario que te alteres. Ella no sabe lo que está diciendo. Sé por lo que están pasando y quiero estar con ustedes. No era mi intención herirla. Pero la señora Zulén siempre me está culpando. Pero tú debiste quedarte callada, Daphne. ¿Por qué le contestaste? Tú perdiste el control. ¿Acaso no la oíste, Shukran? Me acusó de ser una asesina. No lo pude evitar. Ella está de duelo y tú fuiste muy grosera. Pero por supuesto, esta es solo mi opinión. Tú siempre haces lo que quieres. Por el amor de Dios, solo cállate, Shukran. Siempre hablas demasiado. ¿Cómo podía saber que Ibrahim era el hermano de Leaf? Es un hombre astuto que se infiltró en nuestra familia. Cuando vi que era grosero, lo despedí de inmediato. Por supuesto que no lo sabías, hija. Pero de todos modos, cometiste un error. No debiste contratar a un desconocido como chofer. Debiste haber consultado a Karaman. Él habría investigado y hubiera encontrado una persona confiable. Karaman me pidió el divorcio. No quería llamarlo y molestarlo. Yo estaba muy mal y no me di el tiempo para pensarlo. Nunca pensé que debía investigarlo. Me siento terrible por lo que pasó. No debes sentirlo, hija. Todos te conocemos hace muchos años. Dios conoce tus buenas intenciones. Tú siempre nos estás acompañando. Siempre nos ayudas en todo. Lamentablemente, ella aún no está bien. Tenemos que llevarla a un hospital para hacerle exámenes y saber su estado actual de salud. Es urgente. Doctor, Elif no puede salir de esta casa. ¿Me escuchó? Encontrará la forma de que ella mejore. Pero no la sacará de aquí. Es imposible. Ella tiene que hacerse los exámenes. Una resonancia magnética. Sí, también dijo que no despertaría jamás, pero ella lo hizo. Usted dijo que era un milagro. Y ahora es imposible, ¿eh? Escuche, siempre hay otra salida. Así que la curará desde aquí. ¿O habrá consecuencias? Don Maksud, entienda, no tenemos otra opción. ¿Y si necesita alguna operación urgente? En este momento estaríamos perdiendo el tiempo. Si tiene alguna posibilidad de caminar o moverse, usted podría estar quitándosela, señor. La decisión es suya. Ya no necesita esta vía. ¿Hace cuánto tiempo que estoy aquí? Maksud dijo que han pasado meses. Estuvo en coma durante 2 meses y medio. ¿2 meses y medio? Mi hijo creció sin mí. No puede ser. Mi hijo, no. Mi precioso Topra. La última vez que lo vi, era tan pequeño. Y después me pasó esta desgracia. Mi hijo. Por favor, tienes que ayudarme. Te lo ruego, no dejes que me dejen encerrada aquí. Ayúdame.
Solo llama a Karaman. Él vendrá a rescatarme. Me encontrará. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en Estambul? Lo sé. Sé que Maksud debe haberlos amenazado, pero no tengas miedo. Karaman te protegerá y te va a ayudar. Ahora que está despierta, puede comer comida normal. Al menos dame un teléfono para llamarlo yo misma. No tienes piedad de mí. No ves cómo me siento. No quiero estar aquí. Por favor, ayúdame, por favor. Toprak. Toprak, Karaman. La señora Kimet no pudo venir. Su almuerzo, don Karaman. Te lo agradezco, Selim, pero no tengo hambre. Por favor, deja la bandeja. Buen provecho. Karaman, por favor, come algo. Te ves muy mal. Hazlo, amigo. Escucha, Karaman. Estás sufriendo, y mucho. Pero hay algo que también tienes que entender. La señora Kimet y don Sihan están sintiendo el mismo dolor que tú. Y claro, yo también. Elif querría que te sintieras mejor. Por favor, Karaman, ella no querría verte así. Porque la perdí, amigo. Perdí a mi amor. Estoy destrozado. Sé que Elif está en algún lugar y sigue respirando. Sé que está esperando a que yo la encuentre. Eso es lo que me hace sentir esta angustia. Tengo que encontrarla. Amigo, de verdad me gustaría que la encontraras. En serio. Pero no puedes vivir alimentándote de esta esperanza por siempre. Pero esta esperanza es lo único que me hace sentir vivo. Todos piensan que Elif está muerta. Tal vez tú también lo piensas. Lo sé. Pero no quiero discutir contigo. Estoy seguro que ella está viva. Celal. Sé que me está esperando en algún lugar. Necesito encontrarla. Es por eso que necesito un buen detective, Celal. Por favor, Dios, te necesito. Ayúdame. Ayúdame a volver a ver a Karaman. Mielif, ¿cómo te sientes? ¿Mejor? Si quieres que me sienta mejor, Maksud, déjame ir. Estás enferma, no puedes irte, ¿eh? Solo dime, ¿cómo podría dejarte? ¿Acaso no te compadeces de mí, ¿eh? ¿Acaso no ves cómo me siento? ¿Cómo puedes torturarme así? Tengo un hijo, Maksud. Tengo un esposo y una familia. Mi hijo debe estar muy mal sin su madre. Karaman debe estar volviéndose loco buscándome. Yo los necesito y ellos me necesitan también. No, Elif, no es así. Lo único que necesitas es mucho amor. Y yo tengo demasiado. Ya verás, curaré tus heridas con mi amor. Haré lo que sea para curarte, aunque sea lo último que haga. Entonces seremos felices para siempre. ¿Por qué no lo entiendes? Yo no te amo, Maksud. Nunca te amaré. De acuerdo. No tienes que cansarte, mi amor. Vivimos en un mundo enorme. Pero para mí, somos tú y yo. Formaré una familia feliz contigo. Pero primero, debes mejorarte. Te llevaré al hospital. Pero por favor, mantente callada y compórtate. ¿De acuerdo? Trato hecho. No me toques. Elif. No iré a ninguna parte contigo. Elif. ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Maksud, déjame en paz! ¡Basta! ¡Ya he tenido suficiente! ¿Hasta cuándo insistes, Maksud? Quiero ver a Karaman. Por favor, llévame a verlo. Por favor, quiero ver a Karaman. ¡Sáqueme de aquí! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! Elif, por Maksud, favor, deja de gritar. Nadie puede escucharte.
te extraño más de lo que puedo soportar, Caramán. Y ni te imaginas cuánto extraño a nuestro hijo. Caramán es muy hermoso. Es uno de los muchos regalos que te mereces. Se siente tan bien oler tu perfume, poder tocarte. Escucha mi voz. Encuéntrame. Por favor. Por favor, sálvame. No puedo soportarlo más. Sé que tú y yo estamos bajo el mismo cielo, Elif. Si estuvieras muerta, mi corazón lo habría sentido. Pero ahora está expectante. Y espera por ti. Sé que estás viva. ¿Dónde estás, Elif? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?